corte informativo Notimex. El presidente Enrique Peña Nieto recibió a Jared Kushner y a otros funcionarios de Estados Unidos con quienes acordó trabajar para lograr acuerdos benéficos para ambos países. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que durante su administración se han generado distintas políticas públicas para eliminar la desigualdad, discriminación y violencia contra la mujer. La Casa Blanca adelantó que México y Canadá podrían tener potenciales excepciones en la aplicación de tarifas arancelarias sobre las importaciones de acero y aluminio que serán anunciadas por el presidente Donald Trump en los próximos días. México es el primero de América Latina y de habla hispana considerado país invitado a Hannover 2018, la feria industrial más grande del mundo que del 22 al 27 de abril se llevará a cabo en Alemania, país con el cual ha establecido una relación estratégica la actual administración federal. El equipo Juventus de Italia avanzó a los cuartos de final de la Champions League tras vencer al Tottenham de Inglaterra con un marcador global de 4-3. El director de cine Guillermo del Toro confirmó que impartirá en 4 ocasiones la clase magistral de la geometría a la forma del agua durante el 33º Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Por primera vez en México, el Museo de Arte Contemporáneo exhibirá Martin Scorsese La Exposición, integrada por más de 400 piezas como fotografías, documentos y archivos personales del destacado director de cine estadounidense. Notimex, Comunicación Global.